¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Inmenso placer de volvernos a reencontrar con esta pasión que tenemos los sanjuaninos, que es el ciclismo. Y en este comienzo, el agradecimiento enorme para las autoridades del canal, que nos permite que a partir de hoy y hasta el campeonato argentino de ruta, nos va a tener que aguantar la noche del domingo a puro ciclismo. Pero además también durante la semana, con la vuelta de San Juan, usted nos tendrá todas las noches. Por eso, muchas gracias, primero, a los directivos del canal. Segundo, a los señores anunciantes. Lógicamente, el monumento más grande es para los protagonistas, los ciclistas y también para la dirigencia. Porque sin dirigentes no hay ciclismo. Y si no hay ciclismo, no hay ciclistas. Y esta dirigencia, que pueden tener muchas críticas y que puede faltar un montón de cosas, debe enorgullecer para decir que, fíjese, estamos en el mes de noviembre y todos los fines de semana tenemos ciclismo en San Juan. En otra parte de Sudamérica no lo hay. Hay carreras, algunas muy importantes, pero nada más. Aquí usted sabe que todos los fines de semana tiene ciclismo. Por eso es un inmenso placer volvernos a meter en el corazón de su casa y por sobre todo en el corazón del ciclismo. ¿Quiénes vamos a hacer este Más Ciclismo? Mire, somos todos nuevitos. Bueno, algunos no tanto, pero otros sí. Vamos a comenzar por la dama. Fue ciclista, es periodista, es amiga. Usted la conoce porque la conoce en la ruta. Se llama Roxana Alfaro. Roxana, ¿cómo le va? Bienvenida, buenas noches. Buenas noches, Mario. Buenas noches a toda la audiencia. Bueno, acá estamos de estreno en lo que es el Canal 5 en Telesol. Bueno, vamos a hablar de ciclismo. Ella es realmente, sabe un montón de esta actividad porque lo ha practicado y por eso va a estar. Pero además hay otro señor que vive la pasión del ciclismo, que está todos los fines de semana, pero todo el año, porque está en la temporada de pista y también en la temporada de ruta. Hablamos de Raúl Carreón. Hola, Rauli. Bienvenido. Buenas noches. Mario, ¿cómo le va? Buenas noches. Roxy, buenas noches. ¿Cómo están? Bienvenidos. Muchas gracias a los directivos del canal, a la producción por esta oportunidad nuevamente. Y acá vamos a estar todos los domingos para contar lo que nos gusta y lo que vemos también. Bueno, es un inmenso placer compartir con ustedes, chicos. Todos somos pendes, todos, así que un saludo muy especial para todos nuestros amigos televidentes y un saludo muy especial para los cámaras, para todos quienes integran Telesol, que siempre nos reciben con los brazos abiertos, como el director, el Rafa, que está trabajando intensamente, y lógicamente, gracias enorme al productor de este programa, que es Carlos Catano, y que va a tener que andar algunos pequeños kilómetros arriba de una moto. Cortito va a ser, ¿eh? Va a terminar por allá por abril, pero va a estar bien, va a estar tranquilo. Vamos a comenzar a meternos, señores, porque en San Juan el ciclismo sigue teniendo cosas importantes. Por ejemplo, inauguración en una sede que hace algunos años tenía bandera roja de remate. Vamos al seno de la federación, vamos a ver las imágenes de lo que pasaba este sábado con la inauguración. Allí están, miren, ahí están. Ahí está, la inauguración de la Federación Ciclista Sanjuanina. Mira, está el Olímpico, Juan Esteban Curuchet, ahí lo vemos. Bien elegante, bien vestido y demás. Esta nueva casa de ciclismo que es la Federación, remodelada, lo contaba Mario, con cuánto esfuerzo. ¿Se acuerda, Mario? En alguna oportunidad cuando Hasta en algún momento se dijo, se quedaba un abogado, sí. Le daban un lugar en Chimbas para que hicieran allí una sede.
llegaron nuevos dirigentes, comenzaron a trabajar y hoy hasta salón multiuso. Se tuvo que vender hasta botellas, ¿se acuerda? De plástico para cuidar esta casa del ciclismo y que hoy tiene ese lujo que tiene, no los directivos del ciclismo, ni la dirigencia, el ciclista, en realidad, el ciclista del ciclismo ya argentino. Bueno, justamente, ¿no? Un salón de usos múltiples en el que estuvo inaugurado nada menos que por los ciclistas olímpicos, Walter Pérez, y también lo que es Juan Curuchet, también estuvo el campeón panamericano, el flamante campeón panamericano, lo tenemos a Richese, a Maxi Richese entre nosotros nuevamente. Y bueno, y estuvieron todos, lo que es el secretario de Deportes, Jorge Chica, también estuvo presente, y todos los medios que se dieron cita en el almuerzo realizado ahí en el Salón de Usos Múltiples. Ahí estaba la presencia de Oscar Villalobos, repuesto también después de su problema cardíaco. Primera presentación, ha sido oficial, del último gran ídolo que ha tenido el ciclismo sanjuanino. Estas son las imágenes que conseguíamos ayer sábado, al mediodía, la presencia de las más altas autoridades de la provincia en esta inauguración de una casa del ciclismo que tiene realmente muy bueno. Pero vamos a escuchar a ver qué decían las autoridades cuando en este momento está saludando o saludan al gobernador con Juan Esteban Curuchet, el campeón olímpico. Muchísimas gracias por la presencia. A Juan José, presidente de la Federación Sanjuanina. Muchas gracias a los campeones mundiales. Muchas gracias a los ciclistas que tienen, a los campeones argentinos, quienes han tenido y tienen trascendencia en el ciclismo mundial, que hoy día nos acompañan, a los ciclistas nacionales y a los ciclistas locales, a los ex ciclistas también. La verdad que sin ustedes tampoco podría ser realidad que el ciclismo haya crecido como creció. Y la verdad también que merece un apartado especial porque fue una apuesta mutua. Ellos apostaron por mí, yo aposté por ellos también. Muchas gracias a los medios de comunicación vinculados al deporte en la provincia de San Juan. Un aplauso fuerte para ustedes también. Y por supuesto, qué orgulloso de que en la mañana, siesta de hoy, mediodía de hoy, estemos presentando una edición más de la Vuelta a la Provincia de San Juan. Creo, querido Juan Ernesto, que el ciclismo en lo personal ha grabado parte de las páginas más importantes de mi historia personal y de mi historia política y laboral también. No hizo falta firmar nada. La sola expresión de la palabra permitió que ustedes confiaran, que yo confiara en ustedes y que construyéramos esta sociedad estratégica para cambiar la realidad del deporte en la provincia de San Juan. Quiero agradecerte, Juan, a vos y a todos los integrantes de la Comisión Directiva de la Federación Sanjuanina de Ciclismo, a cada uno de los clubes, a vos, Coqui, porque la verdad que yo pensaba que mi paso por el ciclismo iba a ser el de un colaborador más, que de manera más allá que como gobernador, de manera anónima, aportara un granito de arena para que el ciclismo fuera un hecho que identificara a San Juan en el orden nacional e internacional. Y la bonomía de ustedes han hecho que mi nombre quede estampado en este salón que va a seguir recibiendo de acá en adelante a todas las glorias del ciclismo sanjuanino y también a los grandes dirigentes que han hecho grande, valga la redundancia, esta disciplina que llevamos grabada en el corazón. Quiero, para cerrar, que sepan que no ha venido un gobernador a la Federación del Ciclismo Sanjuanino. Ha venido un amigo a su propia casa. Muchísimas gracias, un abrazo grande para ustedes. Un honor estar acá con ustedes. Un honor compartir este sueño de que esto es realidad y que vienen muchos sueños más que vamos a cumplir en conjunto. Un abrazo grande. Gracias por tanta deferencia. Los quiero mucho.
Bueno, allí estábamos entonces en la inauguración de este salón multiuso que va a llevar el nombre de Sergio Uñac. Bueno, vamos a ir al primer momento comercial. Están saliendo los nervios, ¿eh? Están soltando los nervios, chicos. Pero nos vamos a ir, mire, diciéndoles a ustedes que esta noche, por usted vernos, va a tener premio. Porque Andreolo, como siempre, Andreolo, Fernando Rodríguez y toda la familia, dice, mire, pues es el primer programa, mire qué zapatillitas, ¿eh?, que tenemos para sortear entre todos aquellos mensajes de WhatsApp que lleguen a este número. 264-488-0780. 4880-780. Así dice Castano. Muy bien, perfecto. Nos sentimos el Conejo Márquez acá con esto. Bien. Aquí está entonces. Estas zapatillas se van. Bueno, chicos, así nos tomamos una agüita, nos despejamos, nos soltamos un poquito. Tranqui. Es los primeros programas son así, ¿eh? Bueno, pausa. Los primeros anunciantes que aparecen aquí en Más Ciclismo. No se vaya, ¿eh? Ya volvemos.